Hola, buenos días a todos y todas. Espero que se me oiga bien. Sí. Mi nombre es Pablo Narváez, yo trabajo en PFC España. En primer lugar, muchísimas gracias por acercaros a esta sesión y muchas gracias a la organización por dejarnos un hueco en LIBER. Estamos encantados de estar en la feria y poder hablar sobre la certificación de cadena de custodia y sobre cómo puede ayudar al sector editorial a garantizar la trazabilidad y la transparencia en la cadena de suministro. Y también ayudar al sector de las artes gráficas a cumplir con los requisitos y las demandas globales de sostenibilidad que hay en los mercados. En primer lugar, para todos aquellos que no nos conozcáis, nosotros somos PFC, somos una organización global sin ánimo de lucro que promueve la gestión forestal sostenible y la economía circular a través de la trazabilidad y el consumo responsable de los productos forestales, incluyendo, por supuesto, papel y cartón y publicaciones en el sector editorial. ¿Cuáles son nuestros principios fundamentales? Bueno, se dice que la certificación PEF nace del corazón del monte porque permite dar respuesta a las necesidades que tienen los propietarios y gestores forestales de demostrar la buena gestión de sus montes. Tenemos un enfoque de abajo arriba porque permite dar cumplimiento a los más altos niveles de exigencia que hay en regulaciones globales e internacionales, pero que al mismo tiempo está adaptado a las peculiaridades y a la realidad forestal de cada país. La certificación PEF también contribuye a lograr los Objetivos de Desarrollo Sostenible 2030. Nuestro trabajo está estrechamente relacionado con una serie de objetivos de estos ODS y luego también con el Pacto Verde Europeo para la neutralidad climática y la mejora y conservación de la biodiversidad. Somos de ámbito global, somos líderes a nivel internacional en cuanto a suministro de productos forestales certificados y precisamente esta disponibilidad de materia prima permite que el sector forestal tenga una herramienta para poder avalar la correcta gestión de sus montes y también la producción responsable y con trazabilidad de toda la cadena de suministro. A grandes rasgos, en España estamos constituidos como la Asociación Española para la Sostenibilidad Forestal. Tenemos desde las 8 administraciones públicas en calidad de propietarios forestales. Luego también tenemos a la propiedad forestal privada, tenemos a la industria papelera, ASPAPEL, que es la Asociación de Fabricantes de Pasta, Papel y Cartón. Pero luego también tenemos organizaciones de consumidores, de organizaciones no gubernamentales y también otros agentes sociales, incluyendo los colegios oficiales, centros tecnológicos, etc. Y luego asociaciones regionales que promueven la gestión forestal sostenible y la certificación PEF en sus respectivas comunidades autónomas y que lógicamente están presentes en aquellas comunidades con mayor tejido productivo de el sector forestal, maderero y papelero, que son en Asturias, Cataluña, Euskadi y Galicia. Al final, PEF España está constituido por diferentes organizaciones representando a las diferentes tipologías o eslabones de la cadena de suministro y del sector forestal. ¿Y cómo hacemos este trabajo de promover la gestión forestal sostenible? Bueno, nosotros tenemos un sistema de certificación que permite a los propietarios forestales demostrar la correcta gestión de sus montes y a la cadena de suministro demostrar la trazabilidad y la producción responsable de productos forestales, de tal forma que puedan suministrar productos certificados a marcas, a editoriales, a retailers y a prescriptores públicos y privados con las garantías de que esos productos certificados vienen de bosques bien cuidados y que todo el proceso desde el monte hasta la cadena de suministro está controlado, trazado y auditado por una tercera parte independiente.
Decimos que la certificación forestal tiene dos grandes etapas. La primera de ellas es la de gestión forestal sostenible, que aquí la norma que tenemos es una norma nacional que recientemente hemos publicado, se ha actualizado y se ha, digamos que se ha redactado y se ha creado por diferentes, por más de 30 organizaciones del sector forestal. Y luego tenemos la modalidad de certificación de cadena de custodia, que es la que afecta ya directamente a las empresas de la cadena de suministro del papel y del cartón. La norma de cadena de custodia que tiene que cumplir la cadena de valor del papel es la norma PFC 2002-2020. Esta es una norma de ámbito global. A diferencia de la de gestión forestal sostenible, que cada país tiene la suya, la certificación de cadena de custodia tiene una única norma de ámbito internacional. Con respecto a los diferentes criterios e indicadores que se incluyen en la norma de gestión forestal sostenible, que es la que hemos dicho que afecta a los propietarios y silvicultores, aquí podemos encontrar con requisitos ambientales, sociales, económicos y éticos, que están, por destacar algunas, relacionados con la conservación y mejora de la biodiversidad de los ecosistemas, con la protección de las zonas forestales de importancia ecológica, con la prohibición de las conversiones forestales, la prohibición de árboles modificados genéticamente y luego también podemos destacar el cumplimiento de los 8 convenios básicos fundamentales de la Organización Internacional del Trabajo. ¿Qué implica esto? Que tanto a nivel de monte como a nivel de toda la cadena de suministro con certificación PEF, no solo se garantiza que esos productos vienen de bosques bien cuidados y que hay una trazabilidad y una seguridad en toda la cadena de valor, sino que además el valor añadido es que el prescriptor final tiene la certeza de que todos los eslabones de la cadena de suministro en estas empresas se han respetado los derechos sociales y de seguridad y salud laboral. Esto a lo mejor en países como España es algo que es bastante obvio, pero como la producción es de ámbito internacional, hay muchas marcas, muchas editoriales que externalizan su producción fuera de la Unión Europea, aquí el cumplimiento de los objetivos de los criterios de trabajo y laborales y de seguridad laboral de la Organización Internacional del Trabajo sí que aporta un valor añadido a lo que es la certificación de las publicaciones. Y estos criterios ambientales, sociales, económicos que hemos visto antes también permiten dar cumplimiento, dar respuesta a los aspectos ambientales, de medio ambiente, de sociedad y de buen gobierno, que es la forma que tienen de organizar las marcas y las grandes organizaciones internacionales, de organizar todos estos criterios de medioambientales, sociales y de gobernanza, ¿no? Y que a través de la prescripción responsable de productos certificados y avalada por una certificación de ámbito y de reconocimiento internacional, se permite dar respuesta a estos criterios ESG que afectan a las grandes marcas y a los grandes prescriptores a nivel global. La cadena de custodia, como hemos comentado, es la parte que afecta más al sector de la cadena de suministro. Esta es la norma en la digamos, la portada grande, la imagen grande es la norma de cadena de custodia, la 2002, que recoge todos los requisitos que las empresas tienen que implantar en su sistemática de gestión para poder trazar las materias primas en su proceso productivo. Luego está la norma 2001, que es la que recoge los requisitos para que estas empresas certificadas puedan utilizar correctamente las marcas PEF para informar a los consumidores y lectores que los libros, las publicaciones, las revistas que están comprando y que aparecen con las etiquetas, con las marcas PEF, realmente proceden de bosques bien cuidados y que todo está trazado y controlado por una tercera parte independiente. Luego, además, tenemos una guía que ayuda a todas las entidades en la cadena de valor a implantar y aplicar correctamente estos requisitos de trazabilidad que hemos mencionado.
sé que en el público hay tanto empresas del sector de las artes gráficas como prescriptores finales, editoriales, ¿no? Entonces, con respecto a qué pasos tendrían que seguir las imprentas y las empresas de la cadena valor, tendrían que establecer un sistema de gestión, tendrían que definir qué tipo de categorías de productos son las que van a vender como certificados PEF, tendrían que elegir el método de trazabilidad para poder trazar ese papel en su proceso productivo y aplicar los requisitos del sistema de diligencia debida que están vinculados estrechamente con la regulación europea de deforestación global, que es la regulación EUDR. También tendrían que impartir formación al personal implicado en la cadena de custodia y realizar una auditoría interna. Esto lo pueden hacer ellas, las imprentas y las empresas de la cadena de valor, o pueden externalizarlo con un consultor o un experto en cadena de custodia. Y luego ya el segundo paso sería todo lo relacionado con el proceso de auditoría. En la actualidad hay 16 entidades certificadoras que están acreditadas y están autorizadas para poder certificar la cadena de custodia en España, que lo que hacen es visitar a la imprenta o a la empresa de la cadena de valor para verificar que cumplen con los requisitos de la norma que hemos mencionado previamente. Se emite un certificado que tiene una duración de 5 años, hay una auditoría inicial y luego hay auditorías de seguimiento de carácter anual. Y luego ya la tercera parte es la parte como más vistosa desde un punto de vista comercial, que es todo lo relacionado con la licencia de marca. Desde PEF España emitimos una licencia de marca a las empresas de la cadena valor que les habilita a utilizar el logotipo PEF en aquellos productos que estén hechos con material certificado, con material reciclado, y luego también permite destacar a las imprentas y a las empresas de la cadena valor en su página web, en materiales divulgativos o comerciales o redes sociales, su compromiso que tienen con la gestión forestal sostenible y que son empresas que pueden ofrecer productos gráficos con certificación. Tenemos una base de datos a nivel internacional en la que se puede filtrar por país, por categoría de producto y que permite verificar, por un lado, el estado de certificación de un proveedor, pero luego también permite acceder al listado de imprentas o de otra tipología de empresas que cuentan con la certificación de cadena de custodia y que pueden ofrecer productos certificados. Y en la imagen de la izquierda, este es un ejemplo de un certificado, que es el documento que emite la entidad certificadora a la imprenta o a la editorial certificada, donde se incluye la información sobre los productos que puede ofrecer esa empresa certificada con la certificación PEF. Bueno, y para que veáis que ahora 4 cifras a nivel internacional, para que veáis que esto es algo que ya está implementado en el mercado, no es algo incipiente, tenemos más de 292 millones de hectáreas certificadas que están gestionadas por más de 750.000 silvicultores, y que esta es la parte importante, el trabajo que hacen los propietarios, los gestores forestales, que pueden ser grandes superficies o pueden ser una pequeña propiedad de 0,5 hectáreas, por ejemplo, de la cornisa cantábrica, que están gestionando de manera sostenible sus montes y que lo quieren avalar y lo quieren demostrar a la sociedad con la certificación PEF. Y también existe a nivel internacional más de 20.000 empresas certificadas en cadena de custodia que pueden ofrecer productos forestales sostenibles. Y a escala nacional, pues hay más de 2,75 millones de hectáreas forestales con certificación forestal. Corresponden aproximadamente entre el 14 y el 15% de la superficie forestal arbolada que hay en nuestro país y que están gestionadas por casi 65.000 propietarios y gestores forestales. Y a nivel de cadena de custodia hay 1.712 empresas certificadas. Con respecto a la cadena de valor del papel, tanto empresas papeleras como imprentas y artes gráficas, hay 445 empresas, que son aproximadamente el 25% de las empresas certificadas en nuestro país y que mueven un volumen de negocio de más de 8.300 millones de euros.
Y esto, quería ofrecer este dato porque es sustantivo, que ya sean pequeñas o grandes empresas, pero es un volumen de negocio que es un buen indicador de la importancia que tiene el sector forestal y el sector papelero en nuestro país. Y algunas marcas de referencia con certificación PEF o que eligen publicaciones certificadas PEF, pues desde Planeta, Edelvives, Casals, Astiberri, Unidad Editorial, por ejemplo, los periódicos de este grupo editorial como El Marca, El Mundo, etcétera, están certificados PEF. Revistas, grupos editoriales de revistas como Hearst o Condé Nast, Motor Press Ibérica, etcétera. Y este ya es un mensaje dirigido a las editoriales. ¿Qué es lo que pueden hacer para poder garantizar que las publicaciones que están sacando al mercado están hechas con papel certificado PEF? Pues en primer lugar, acudir a nuestro buscador público y global para poder elegir proveedores certificados en cadena de custodia. Y aquí es imprescindible estos tres pasos. En primer lugar, que la imprenta que realice los trabajos de impresión esté certificada en cadena de custodia. Por lo tanto, se le puede requerir el código, se le debe requerir el código de certificado y verificar en el buscador que he mencionado previamente que realmente está certificado en cadena de custodia y que dentro de su alcance el certificado está el producto que nos va a suministrar como certificado PEF. Y luego la segunda es que en la factura o en el albarán de entrega del papel, en el caso de que las editoriales compren ellas el papel, pues tendrá que aparecer la declaración formal del grupo papelero, que es la declaración es X% PEF certificado o la abreviatura X% PFC. En el caso de que un grupo editorial no compre el papel, sino que lo compre la imprenta con la que va a realizar los trabajos de impresión, en la factura o en el albarán que la imprenta dirija a la editorial tendrá que aparecer esta declaración formal. Tened en cuenta que a partir del 70% de material certificado se puede utilizar las etiquetas PEF. Por lo tanto, es interesante que se establezca este límite a la hora de seleccionar el papel con los proveedores. Y esto ya son algunos ejemplos de cómo en el sector editorial, tanto público como privado, ya se está eligiendo, se está pidiendo a la cadena de suministro la certificación forestal. Este es un ejemplo de un manual de coedición que ha hecho diferentes ministerios, desde el de Transición Ecológica con el de Presidencia, Educación, etcétera, con una serie de requisitos para poder regular e incentivar y fomentar la compra pública verde en el marco de la contratación que se hace desde la Administración General del Estado, administraciones autonómicas y administraciones locales. Y entre los requisitos que se solicitan en este manual, que ahora se acaba de lanzar la segunda edición, es que el proveedor esté certificado, la imprenta esté certificada en cadena de custodia y aporte papel con certificación PFC o con sistemas equivalentes. Algunos ejemplos de pliegos de publicaciones o de compra de papel donde se incluye la certificación forestal. Este es un ejemplo del Ministerio de Hacienda para papel de equipos de impresión. Este es otro del Ministerio también de Presidencia y de Relaciones con las Cortes e Igualdad para publicaciones. Y luego en el sector editorial, grandes grupos como los que hemos mencionado previamente, como por ejemplo Condé Nast, que las revistas como Glamour, AD, Condé Nast Traveler, Vanity Fair, Vogue, todas van con la etiqueta PEF para informar al lector de que el papel procede de bosques bien cuidados. Otros grandes grupos como Hearst Magazines, también con sus revistas como Esquire, Cosmopolitan, etcétera. Y no solo revistas, sino periódicos como los del Grupo Unidad Editorial que hemos mencionado previamente. Luego también libros, los libros de texto es muy importante y aquí las editoriales no solo tienen una gran labor y una manera importante de promover la gestión forestal sostenible a través
del control de proveedores, de solicitar proveedores certificados, etcétera, sino también de comunicar la importancia de los bosques y de la correcta gestión a los niños y niñas que utilizan estos textos en sus colegios e institutos. Luego también productos de papelería como cuadernos, etcétera. La novela gráfica, editoriales como Astiberri, que también utilizan la certificación PEF para informar a los lectores de la sostenibilidad de sus publicaciones, Grupo Planeta, Edelvives, etc. Y bueno, me parece que ya me estoy pasando de tiempo. Simplemente comentaros que la tarea de conservar los bosques para las futuras generaciones es algo que tenemos que hacer entre todos, no solo los propietarios forestales, la cadena de valor del papel, sino los prescriptores públicos y privados. De verdad, no sois conscientes del impacto que podéis tener en el cuidado de los bosques y la mejora del planeta a través de la correcta prescripción de productos certificados con el sistema PEF. Y ya un recordatorio, estamos en el stand E25 de este pabellón, está aquí al lado. Tenemos una ruleta del bosque súper chula y regalamos plantas si acertáis las preguntas de la ruleta. Así que si os acercáis estaremos encantados de atenderos. Muchísimas gracias. No sé si hay alguna pregunta, si da tiempo. Está todo clarísimo. Genial, bueno, pues muchas gracias.